aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. Tenías razón. El odio puede ser tan grande como el amor. Mira, es así. Tú has provocado que nos separemos. No puedes hacer esto. Tú eres como yo. No puedes dejarme. Te equivocas. Soy más fuerte que nunca. Te digo estando enamorada de ti. Cosa que tú no puedes hacer. Confías mucho en ti misma. Ya lo verás. Ya lo entenderás. Menuda noche, qué pena. La noche de Kerem se va al traste. La madre de Murat sufre un accidente. Y el señor Hazmet te pide matrimonio. Doru, calla que te doy. Acéptalo, abuela. Ha sido la bomba de la noche. ¿De qué bomba habláis? Porque si hay una bomba, normalmente es sobre mí. Desde ahora no puedo hablar contigo. Tu hijo se ha ido y estoy intentando arreglar el desorden que ha dejado. ¿Qué desorden? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que su exmujer ha venido esta noche a casa. Quería ver a su hijo. La eché de aquí, por supuesto. Estuve llamando a Neyad durante un buen rato para avisarle, pero no cogió el teléfono. Dijo que se iba en el barco. Que necesitaba descansar. Y que tardará en volver. No le llames. ¿Es una broma? Mi padre se ha ido de casa y me lo dices así ahora. He tenido tiempo, Doruk. Estoy cansada, ya no me quedan fuerzas, tengo muchos problemas. Abuela, ha dejado a mi madre, ¿puedes entender eso? ¿Sabes lo que significa eso? Lo entiendo, por supuesto, debería haberse ido hace mucho tiempo. ¿Cómo? Abuela, es que no puedo creerlo. Está bien, sabemos que mi madre a veces va demasiado lejos, pero no se merece esto. ¿No estabas en el hospital hace un rato por tu antigua nuera? Qué pronto has olvidado que abandonó a Murat, ¿eh? Y que engañó a mi padre. ¿Acaso mi madre vale menos que ella para ti? Siempre hablas de justicia, abuela. Pero creo que tú nunca has sido justa con mi madre. Doruk, cielo. Y yo hablando contigo sin saber esto. Así que has ido a ver a tu exnuera. A ti no te importa nada, ni tu hijo, ni tu familia. Dejas de bostezar. ¿Por qué no te acuestas? Vete a la cama.
Papá ha llamado a Hayat y no coge el teléfono. Me preocupa cómo está la madre de su marido, pero... Pues llámala otra vez. Oh, ¿quién es? Oh. Oh. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué has venido? Hayat, ¿qué ocurre? ¿Le ha pasado algo a la madre de Murad? No, no, abuelo. Tranquilo, está bien. Oh. Oh, me alegro de escuchar eso. ¿Por qué has venido? Porque el médico nos dijo que nos fuéramos. ¿Y por qué has venido aquí en vez de a tu casa? Hayat, dinos la verdad. Llevas 2 días sin ir a tu casa. ¿Te pasa algo con tu marido? Dios mío, sabía que iba a pasar algo así. Te lo dije. No es lo que piensas. Venga, dime qué es. ¿Qué te ha hecho? No hay nada que decir. No podemos estar juntos. ¿Por qué no podéis? ¿Qué ha ocurrido con Murad para que piense eso? Me voy a separar de él. Por favor, no digáis nada. Hablaremos mañana. Pero, Hayat... Soy más fuerte que tú. Te dejo estando enamorada de ti. Cosa que tú no puedes saber. Realmente eres tan fuerte, Hayat. ¡Estoy aquí, mi amor! ¡Eres muy cruel! Señora, sujete esto. ¡Murad! Dime. Mírame. ¿Dónde está el peluche de tu hijo? No me digas que se nos ha perdido en el parque de atracciones. ¡Llévame allí! ¿Cómo voy a llevarte ahora? Necesito el peluche para dar a luz. La próxima vez, si te vuelve a pasar, no tendrás que dar a luz. Ya estamos, hija. Ya estamos aquí. ¡Ah! Oh. Hayat, hay que llevarte a tu habitación o terminarás pariendo en la silla. Mírame, pelirroja. Si me llevas a la habitación, te pego. Quiero ir al parque de atracciones. Nos hemos dejado allí el peluche de mi hija. ¿Por qué te lo has dejado allí? Pero, amor mío. Dale algo de beber, hijo. Tenemos que decorar la habitación cuanto antes. Vamos, Hayat, los adornos. Respira hondo. Escúchame. No puedo escoger entre niño o niña. Llévame allí. Debo encontrar ese peluche. Pero, cielo, no puedo hacer eso. Decidme qué es lo que pasó. Fuimos al parque de atracciones y ganó un oso de peluche para uno de sus hijos. Pero no pudo ganar otro más. Y ahora no quiere dar a luz si no gana otro oso para el otro bebé. No quiere dar a luz sin tener los dos osos de peluche. Y justamente en ese momento empezó con los dolores de parto. Intentamos todos meterla en el coche, pero nos resultó realmente complicado hacerlo. ¡Murad! ¿Estás bien? Está aquí. Estamos bien. ¡Callad la mano! ¡Me duele la mano! Mírame. Si mi hija y mi hijo se pelean porque uno de ellos no tiene un oso de peluche, te arrancaré las pestañas una a una, Murad. No, mi amor, no, cielo, no, mi ángel, eso no va a pasar. Tranquila, yo traeré todos los osos de peluche que quieras. Tú limítate a dar a luz, ¿vale? Bien, está bien, voy. Vamos, vamos, vamos. ¡Espera! ¿Qué pasa? Murad. Dime. Murad, ¿cuánto me quieres? Más que a nada. ¿Cuánto querrás a nuestros hijos? Tanto como a ti. Me olvidarás a mí por querer a los niños. Se me puede olvidar respirar, pero nunca me olvidaré de ti. Oh, yo tampoco. Murad, te quiero mucho. Vamos.
señor Murat. ¿Qué? ¿Ha dado a luz? Su madre ha superado el estado crítico y ya la hemos llevado a planta. ¿Y puedo verla? Sí, la habitación está al final del pasillo. Está bien, gracias. ¿Algo, Murat? ¿Quién eres tú? No te conozco. Ojalá fuera una gaviota. Podría volar y nadie me encontraría. Lo deseo a veces. No te preocupes más. Te sentirás así cuando te divorcies. Volarás y Murat solo podrá mirarte desde atrás. Divorciarse y Beck, Dios no lo quiera. Pues claro. Y nuestra amiga debe olvidar su dignidad como una mujer servil y volver a él después de todo lo que ha hecho, ¿verdad, Ashley? ¿Eso es lo que quieres? Ese hombre le dijo, conviértete en mi mujer. Estoy tan enfadada. Pero a ver, chicas, es que estamos hablando del gran Murat, el hombre más romántico de todo el mundo. Incluso hizo nieve roja, ¿no os acordáis de eso? Sí, es verdad que lo hizo. Hizo que ella fuera a él para luego poder torturarla. La venganza machista de Murat. A ti te resulta muy fácil hablar así. ¿Pero le has preguntado a Hayat? Quizá ella no quiera divorciarse realmente. Puede que solo quiera darle una lección. Estoy decidida. No puedo seguir así. El amor a veces no es suficiente. Ay, Khalid, Khalid, ¿dónde te has metido? Hola, buenos días, maestro. Buenos días, Khalid. Le he traído al abogado que usted me dijo. ¿Oh, sí? Pero será abogado cuando crezca, ¿no? ¿Por qué me has traído a un abogado tan joven? ¿Es el día de los jovencitos? Abuelo, me dijo que trajera a alguien conocido. Es hijo de mi tío, del pueblo, y es abogado. Lo siento, no conozco a nadie más. Vale, siéntate. Bienvenido, señor abogado. Encantado. Es un trabajo fácil. Mi nieta ha estado casada un mes.
Se casaron de repente y ahora queremos que se divorcien igual de rápido. ¿Y eso por qué? Vale, está bien. Un divorcio rápido. Entienda. Vale, venga, toma, redacta la demanda de divorcio. ¿Y qué escribo? Escribe, querido abuelo. Querido abuelo. ¿Lo está escribiendo en serio? ¿Qué haces? Quiero que redactes una demanda de divorcio. Pero esta demanda no tendrá ninguna validez si no la firma su nieta. Yo me encargaré de eso, tú no te preocupes. Déjamelo a mí. Ahora escribe, nos casamos muy rápido y ahora queremos divorciarnos igualmente rápido. ¿Es normal que haya perdido la memoria? Bueno, eso es por culpa del trauma. ¿Pero la recuperará? No puedo estar seguro. Entiendo. Pero hay otros detalles importantes que debe saber. ¿Cuáles? Su madre necesitará cuidados el resto de su vida. Tiene el hígado en mal estado a pesar de estar en tratamiento. Lo sé, ha tenido problemas con el alcohol. Debe tener mucho cuidado especialmente con eso. Haré lo que pueda. Que se mejore pronto. Gracias. Ah, iba a llamarte. Amigo, ¿cómo se encuentra? Mejor, mejor. Ha despertado. Gracias a Dios. Que se mejore pronto. Gracias. Quiero que vengas al hospital, Kerem. Quiero ir a ver a Hayat. De acuerdo, iré. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Anoche tuve un sueño precioso. ¿Qué sueño? Hayat estaba embarazada. Íbamos a tener dos hijos. Bueno, te lo explicaré más tarde. Ahora quiero reunir a mi familia y recuperar a Hayat. Por supuesto. Claro que sí. Estaré allí en 10 minutos. Está bien. Ah, Kerem, Kerem. Sí. Siento lo de anoche. No pasa nada. Aún así, te compensaré. Claro que sí. Peck no se va a ir. Nos vemos ahora. Nos vemos. Entonces no me recuerdas. Has borrado los malos recuerdos de los últimos 23 años. De verdad, no sé lo que ocurrió en el pasado y no la conozco a usted. Tal vez eso sea lo mejor. De esa forma no me enemistarás con mi nieto. Fuiste cómplice del pecado. Pero no me arrebataste a mi nieto. No entiendo lo que quiere decir, perdóneme. Siempre has hecho lo que te ha apetecido. Vuelve a encontrar tu lugar, Leila. ¿Qué decían de ti cuando eras joven, ¿eh? Leila envuelve a todos a su alrededor. ¿Qué está diciendo? No entiendo qué está pasando. Yo no lo entiendo tampoco. ¿Cómo pudiste hacerle eso a ese niño? ¿Cómo pudiste darle la espalda durante tantos años a tu hijo? Tan solo por algo de dinero. Yo tampoco te entiendo. No te preocupes. Tú. Abuela, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hijo. Ojalá pudiera recordarte. Me sentiría mucho mejor. El médico dice que mejorarás con el tiempo, ¿vale? Ya siempre estaremos juntos. Viviremos juntos cuando te den el alta. Recuperaremos el tiempo perdido. Tranquila. Murat. ¿Podemos hablar fuera un segundo? Ahora tengo que irme. Mi amigo viene a cuidar de ti. Vale. Thank you.
hijo, esa mujer te engañó. Después de todo lo ocurrido, que venga a vivir a casa. La he encontrado después de 23 años. Está enferma. Y además sola. Después de todo, es mi madre, acéptalo. Solo deseo que no te decepcione. No voy a hacerle lo que ella me hizo a mí. Además, averiguaré qué ocurrió en el pasado. Como quieras, hijo, como quieras. Ah, estoy preparando la casa grande para ir a vivir allí juntos. ¿Y eso por qué? No estaremos cómodos en la otra casa, con tanta gente, y quería hacer algunas reformas. Murat, te has vuelto loco. ¿Cómo vamos a vivir con Deria y Leila en la misma casa? Si ella quiere venir, que lo haga. No obligaré a nadie. ¿Has hablado de esto con Hayat? Ayer no estabas muy bien con ella. Yo me encargaré de eso. Se lo diré. Buenos días. Bueno, las noticias vuelan. Sí, sí, la señorita Tubal descansará un tiempo. Sí, sí, que tenga un buen día, sí. Señor Doruk, los teléfonos no dejan de sonar. No encuentro al señor Murat. Hay que aprobar las muestras que han llegado de fábrica y además hay que firmar varios contratos. Shagla, cálmate. Cálmate, ¿vale? Yo me encargaré de todo. Prepárame un café, por favor. Sí. Doruk. Mamá. Murat ha llamado a Oya. Le ha dicho que nos mudamos a Sariyer y le ha pedido que recoja mis cosas. Ya, a mí también me ha llamado. Muy bien, vale. ¿Y qué hacemos? Mamá, no va a cambiar nada. Viviremos con ellos. Pero, Doruk, ¿por qué de repente? Tu padre también se ha ido. Algo pasa. Trae un café. ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos echarán? ¿Cómo va a hacer mi hermano algo así? Confías demasiado en él. Mamá, mi hermano está en el hospital. Tengo mucho trabajo, por favor. No quiero hablar de eso ahora. Bravo, Shagla. Tú siempre trabajando. Qué pulsera tan bonita. Muchas gracias. Es muy amable. Sé que estaba hablando de la nueva casa. La he estado escuchando. Puede haber algo que le interese. Ha pedido una cama articulada. No sé para quién será, pero... ¿Una cama? ¿Va a llevar a esa mujer a la casa? ¿En qué hospital está la madre de Murat? En el Bache Koida. Asustado. ¿Qué te ha asustado? No hay nada de qué asustarse, solo llevas casada un mes. Cuando volvamos a Giresun, haremos una ceremonia de plegarias. ¿Una ceremonia de plegarias? Sí, para rezar por el estúpido de tu marido cuando os divorciéis. Así que por favor firma este papel para que aprenda la lección. Es una demanda de divorcio, no voy a firmar. ¿Por qué? Quiero decir no tan rápido. ¿Qué significa tan rápido? ¿Crees que este matrimonio es una obra de teatro, Hayat? ¿O es que nos estás engañando para hacer sufrir a tu marido? No, no estoy engañando a nadie. Entonces, ¿por qué no firmas este papel? Pensé que hablaríamos y que llegaríamos a un acuerdo. Hayat, estoy empezando a perder la paciencia. O firmas el papel y terminamos con esto, o preparas tu maleta y te vas con tu marido. Abre. Hayat, tenemos que hablar. Oh, Murat Sarsi, más bienvenido.
Llegas justo a tiempo para la firma. Pasa, ven aquí. Acércate, querida nieta, ven. Ven a firmar este documento y terminemos con esto. Espere, espere. ¿Qué es esto? El documento que demuestra el fin de vuestra historia. La solicitud de divorcio. No me divorciaré de mí. No toques ese papel. Señor Hasmer, suélteme. Esto no va a ocurrir. ¿Quién va a impedirlo? Yo. Murad Sarsimas, tu palabra ya no sirve para nada. Mire, señor, no me presione. Digamos que te presiono, ¿qué harás? No quiero faltarle al respeto. Pues no lo hagas, no importa lo que opines. Señor Hasmer. ¡Basta! He venido a hablar contigo, Hayat. Pero yo no quiero escucharte. Ya estoy harta, terminemos con esta tortura. Esto es, que termine. Que termine. ¿Entonces has firmado ese papel? Sí. Muy bien. Pues yo lo rompo. Ya está. ¡Oye! Porque no hay juez que acepte esta petición. Y Murad Sarsimas tampoco la aceptará. Métete eso en la cabeza. Eres tan arrogante que ni siquiera ves que tú has provocado esta situación. No te das cuenta de que has cometido un error. No quieres verlo. El verdadero error es firmar ese papel. No me has dejado otra opción. ¿Y el divorcio es la solución? Sí. Mientras sigas pensando así, sí. Hemos llegado a un callejón sin salida. Vale. Si es lo que quieres, nos divorciaremos. Pero qué estúpido. Se cree que todo ha terminado porque ha roto un papel. Os divorciaréis y ya está. Se puede redactar otro documento. İnilsem, tükensem, bitsem, bir ah etmem. Unuttum çoktan. Geriye dönmem, geriye dönmem, geriye dönmem. Sen beni unutamazsın, anımsarsın aniden. Bir adam, bir akşam, misal bana benzeyen, tutar geçer tam önünden. Ne yapsan sen beni unutamazsın, bir yağmur yağsın da. Şarkı çalsın, sen beni ölsen unutamazsın.
¡Hayat! ¡Cariño! ¡Hayat! ¡Hayat, hija, abre los ojos! ¡Hayat! ¡Ashley, a mi hija le ha pasado algo! ¡Hayat, abre los ojos! Vamos, Tubal, tienes que volver a la empresa. Estoy en una situación delicada. Darling, ¿puedes decirle a este joven que Sartre no me interesa por el momento? Venga, Tubal, vamos. La empresa es un desastre. Yo tengo que hacer todo el trabajo. Hazlo por mí. ¿Por qué? Mr. Big puede resolverlo todo. No, Mr. Big no es suficiente. Sería Mr. Very Very Big, señor Sassimas. Mi hermano no tiene tiempo ni siquiera de preocuparse de la empresa. ¿Y eso? ¿Está ocupado destruyendo la colección de invierno? No, Tubal. Su madre está en el hospital. ¿Su madre? ¿Ha vuelto a aparecer? Esa mujer muere, revive, aparece, se pierde, vuelve. Tubal, por última vez, ¿vas a volver o no? Colección de invierno. Está bien, lo haremos. ¿Disculpas? También. Vale, vámonos antes de que me caiga. Venga. Pero mírame. Mr. Very Very Big no se enfadará porque tú hagas la colección de invierno. Tubal, te olvidas de que soy el otro socio de esta empresa. Ok, entonces. Sartre, espérame. La reina vuelve a donde pertenece. Vamos. Darling, I'll call you. Tengo frío. Cariño. Tranquila. Tengo frío. Dice que tiene frío. Señora Emine. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se ha despertado? Sí, sí. Pero dice que tiene frío. Dios mío, es que tiene mucha fiebre y está sudando muchísimo. Vamos a cambiarla de ropa. Señora Emine, creo que deberíamos llevarla al hospital. Vamos a cambiarla primero. Si no se recupera, la llevaremos. ¿De acuerdo, Ashley? ¿Está bien? No. ¿Estás bien, hija? No, no. Estoy bien. Si yo ahora mismo tuviera a Murat Sarsimas delante, le mataría con mis propias manos. Papá, si no hay otro papel que quieras que firme Hayat, ¿nos permites que la cambiemos de ropa? No quiero. No me cambiéis de ropa. Tengo frío, no quiero cambiarme. Pero qué prisa había. ¿Por qué obligó a Hayat a firmar el papel de esa manera? Y encima, ahora se enfada con Murat. Dijiste que sabías lo que era el amor. Entonces, ¿por qué te metes en el de los chicos? Mi pobre nieta Hayat se ha puesto enferma y su madre dice ahora que por qué tanta prisa, que le he obligado a firmar ese papel. Tengo prisa, señora Emine, tengo prisa. Estoy viviendo los últimos días de mi vida y quiero dejar este asunto arreglado antes de morir. Quiero irme en paz y tranquilo con Dios. Ah, hola. Me alegro de verte. Igualmente. ¿Qué haces aquí? Me apetecía venir. Siéntate, te prepararé una mesa. Solo tráeme algo de beber. Claro, ahora mismo, espera. Qué pena. No pudimos ponernos los anillos. No
quiero ser egoísta en estos momentos tan difíciles para nuestros amigos, pero... ¿Y Peck? Dime. Hoy voy a pedir tu mano. ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Voy a hacerlo mientras nos tomamos un café. Pues muy bien. Lo haré. Vamos. Con la voluntad de Dios y con el permiso del profeta, yo te pido matrimonio, Peck. ¿Aceptas? Lo cierto, Keren, es que nos hemos conocido y nos hemos enamorado. En ese caso, no tengo nada más que decir. Allá voy. ¡Claro que acepto! ¿De verdad? De verdad. ¿Entonces nos casamos? ¡Ah! Nos falta algo. Espera. ¿Qué pasa? Espera. Oh. Voy a ponértelo. Sí. Dame. ¿Lo cortará? ¿Alguien lo hará? ¿Pero sin tijera? La tengo en el bolso. Espera. Ven, ven. ¿Qué tal? Sentimos las molestias, pero... ¿podrías cortar la cinta? ¿Pero esto se hace así? Claro que sí. Lo hemos tenido que hacer así. Tengo a mi amor a mi lado. Ay... No pasa nada, puedes cortarla. Entonces os deseo que seáis muy felices. Para toda la vida. Eso esperamos. Deja que te bese la mano. Gracias. ¿Y Peck? ¿Qué pasa? ¿Pareces triste? No, es que me hubiera gustado que nuestros amigos y la gente que queremos estuvieran aquí, pero estoy contenta. Terrible. Señora, escuche. ¿Por qué iba a hacer un numerito? No veo el motivo. Escúchame bien y mírame a los ojos. Conozco de sobra a la gente como tú. Porque somos iguales. Solamente puedes engañar a Murat y a Sile con este truco. No sé quién es usted. Así que quieres seguir con eso. Muy bien. Escúchame atentamente.
Vamos, mírame. Tuviste un accidente. ¿Tienes las costillas rotas? ¿Qué pasa? ¿Te duelen mucho? Pues aprende a soportar el dolor. Porque lo peor está aún por llegar. Si cuando salgas de aquí se te ocurre venir a mi casa, te haré sufrir muchísimo más que esto. Así que sé inteligente. Y piérdete otra vez cuando te den el alta. Regresa al basurero en el que vivías antes. ¿Lo has entendido? Espero que recuerdes lo que te he dicho. Creo que te lo he dejado bastante claro. Buenos días. Buenos días. Todavía no se ha recuperado. ¿Qué hacemos? Emine, deberíamos ponerle paños con vinagre. Es lo que se hace en el pueblo para bajar la fiebre. ¿Lo hacemos? ¿Eh? Farik, es que creo que la enfermedad de Hayat es totalmente psicológica. Ya se lo he dicho. A ver, Ashley, se supone que eres enfermera, pero no puedes curar a mi nieta. Papá, ¿crees que es culpa de Ashley el estado de Hayat? ¿Eh? ¿Es culpa mía? Ah, ¿no? ¿Por qué la obligaste a firmar los papeles del divorcio? Su marido no la hacía feliz. Y ella quería el divorcio. ¿Qué iba a hacer yo? Mira, papá. Hasta hoy no he querido decir absolutamente nada sobre lo que hiciste. Pensé, es mi suegro. Tiene razón. Vale. Pero ella es mi hija. Y entenderás que no la encontré en la calle. Ya es suficiente. Papá. Tú llevas 50 años sufriendo por amor. ¿Por qué les haces tú precisamente eso, eh? ¿Es que acaso el amor que tú no viviste no deberían vivirlo ellos? ¿Por qué quieres destruirlo? Dime. ¿Qué dices, Emine? ¿Sabes qué? Mis intenciones son buenas. Es una pena que quieras destruir a una familia. Mamá, ¿por qué estáis peleando? No tengo fuerzas, por favor, no me hagáis esto. Hayat, no te preocupes, cariño, no pasa nada. Está bien, tranquila. Dios mío, me hace decir cosas feas y luego me da pena. Emine, esta enfermedad se llama mal de amores. Llamamos a su marido, ¿eh? Está mal. No necesita medicinas, necesita Mulan, que ni siquiera ves que tú has provocado esta situación. No te das cuenta de que has cometido un error. Ve a dormir a otra habitación, Hayat. Vete. Nos queremos. Estoy de acuerdo, pero a veces el amor no es suficiente. Sales por esta puerta, no podrás volver. He hecho infeliz a Hayat. La he perdido y vamos.
a ir al parque de atracciones. Y vamos a tener hijos. Gemelos. Iba a comprar globos. La he destruido. He destrozado a Hayat. Y sigue hablando y hablando. Qué pesado. ¿No podemos tomar algo tranquilos? Sí, además está hablando solo. Tiene que estar muy triste. ¿Y si te vas y hablas con tu chica? Coge esto para limpiarte las lágrimas. Oye, nosotros también tenemos problemas. Tampoco somos felices. Pero no vamos llorando por ahí. Ahora tendréis otros problemas. ¿Qué está haciendo? Pues no lo sé, pero míralo. Toma. Abre la boca. No seas niña. Está caliente. Venga, ábrela. Ábrela. ¿Y Peck? Sí, amiga. ¿Y ese anillo que llevas? Ah, Kerem y yo estamos prometidos. Me ha pedido matrimonio en la cafetería del hospital y, por supuesto, he aceptado. Nos casamos. Cielo, cariño, me parece que lo estás haciendo todo muy raro, Ipek. Ipek. Nosotros echamos a perder tu noche. Vamos, Hayat, hubo un accidente, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? No debería haberte pedido matrimonio así. Te pusiste el anillo en la cafetería de un hospital. No importa. Da igual, ya lo hemos hecho. Señora Emine, no piense en eso. Ahora tenemos una bonita historia que contarles a nuestros hijos. Les diré que me comprometí con su padre en la cafetería de un hospital. Lo siento mucho. Venga. No digas tonterías. Me parece que lo podemos arreglar. ¡Hayat! ¿Ese es Murat? ¡Hayat! ¿Es él? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Bollo? ¿Está borracho? ¿De dónde ha sacado ese oso de peluche? Anoche tuve un sueño muy bonito. Y también eras una cabezota. Hasta en el sueño eras una cabezota. Hayat, mira qué te he comprado. Voy a comprar otro para nuestra hija. Pero si ya tiene uno, no queremos otro oso. Cállate, vamos a escucharle. Vamos, acércate, Hayat. ¿Eh? Hayat. Está borracho, va a despertar a todo el mundo, nos va a dejar en evidencia delante de los vecinos. Como tu abuelo lo vea, le hará tragarse ese oso. Hayat, Hayat, siento haberte hecho infeliz. Perdóname. Te he comprado algodón de azúcar. Sé que te gusta. Te encanta. Te gusta mucho. ¿Has visto los globos? Mira, son todos para ti. Te voy a llevar al parque de atracciones. ¿Eh? Perdóname, Hayat. Mírame como solías hacerlo. Hayat. Me voy a la cama.
Decirle a alguna que no espere fuera con este frío. Amiga, deberías escucharle, es una pena. De eso nada. Que espere ahí hasta por la mañana, que se congele. Oye, creo que Murat se está disculpando. Demasiado tarde. Sí, chicas. Parece que Hayat ya ha tomado la decisión. Se va a divorciar.